Karina Copía. Presente. Justicia. Justicia para Karina. Justicia. Queremos justicia. Porque hay muchas. En Trujillo y Jaén en simultáneo, familiares y amigos de la joven modelo Karina Marcela Copía Pérez, de 24 años de edad, asesinada en fiestas patrias en una lujosa vivienda de la urbanización El Golf en Trujillo, realizaron una misa conmemorando los 9 días de su fallecimiento y posterior a ello una vigilia en los exteriores de los respectivos templos. Avance, avance. En Trujillo, su madre y una de sus hermanas, Milagros Copía, reiteró que existiría otro móvil en torno al crimen de Karina. Ella dice, desmiente que ha sido amiga de mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Eliminado del Facebook. Eliminado del Facebook. Incluso nos conoce a nosotros como sus padres. ¿Ustedes las han visitado, claro, en su casa? Claro, nos ha presentado mi hija, a Jessica y a su esposo. En tanto, en Jaén también hicieron lo propio pidiendo justicia y que otras mujeres no mueran asesinadas, tal y como ocurrió con Karina Marcela. Pido a las autoridades que cumplan con su trabajo, que hagan bien las investigaciones, que no se encierren en una idea que no es así, porque no es así como lo están pintando ahora. El asesino confeso, Ronald Vera Alfaro, de 37 años de edad, ya cumple una prisión preventiva de 9 meses por homicidio culposo y hurto agravado. Sin embargo, los familiares de la joven administradora de negocios piden una condena ejemplar. Pedimos justicia, justicia para Karina. Justicia para Karina. Justicia para Karina. Justicia. Karina vive en el corazón de toda su familia. Karina vive. Karina vive.